Hoy queremos presentarles a un grupo de andaluces que triunfan más allá de nuestras fronteras. Hacen cine en Hollywood, pero también en Bollywood, en China, en la Antártida o en Perú. Un buen puñado de profesionales cuyo trabajo queremos reconocer esta noche desde aquí, desde su tierra. ¿Saben lo que es trabajar en la India, Perú, China, la Antártida y el Ártico, Suiza, Marruecos, Pakistán y el Reino Unido, entre otros muchos lugares? Se marcharon de Andalucía por amor, aprovechando un tren que pasaba por la puerta, gracias a una importante beca, pero también para sortear situaciones adversas. Y llegó la oportunidad de la mejor forma, que fue dándole vida a don Juan Tenorio, un sevillano en Lima, y hacer don Juan Tenorio en el cementerio Presbítero Maestro, que es el cementerio más antiguo de Latinoamérica, es un mausoleo increíble. Hacer esa obra me cambió. Pero no todo fue tan fácil. Ante la falta de oportunidades en España, David Villanueva se planteó abandonar nuestro país. Entonces apareció un actor peruano, me dijo, ¿por qué no pruebas en Lima? Pagué mi pasaje, mi billete para Perú y 700 euros ahorrados. Dos maletas llenas de ropa y una mochila llena de herramientas como actor, ilusión y ganas. Entonces yo me acuerdo perfectamente mis primeras 11 horas de vuelo, cómo mi mente ya empezó a cambiar y realmente sentí el primer impacto de miedo, un miedo que me activa. Porque no me queda otra. Porque si miro para atrás, veo un país en crisis, que no confía ni en mí ni en el resto de muchos compañeros míos. Voy a un país que no conozco, pero se abre un campo de oportunidades. El caso de David Villanueva es bien paradójico. Un desconocido en su tierra, pero tremendamente popular en su país de adopción. Mi primera serie, como protagónico. Y hice Amor de Madre, que es una serie que la vieron muchísimas personas en Perú, en Ecuador, en Bolivia. A mí me llegaban mensajes desde Estados Unidos, Japón, Italia, España, peruanos por el mundo, que me escribían que veían la novela. Me impactó mucho eso. Y la misma productora que me contrató escribió un guión de una novela para mí. Se llama Mis Tres Marías. Es la primera novela donde los protagónicos son los hombres. Entonces... Y también yo soy el primer español en protagonizar novelas en Perú. No. Porque tengo que ser yo el que te pida matrimonio. Me tocan acá, en Broadway, a dos metros de Al Pacino prácticamente, y me dicen, perdona, ¿me puedo hacer una foto contigo? Digo, ¿cómo que una foto conmigo? Al Pacino está ahí. No, es que nos encanta Amor de Madre, la novela. Y eso también me produjo un impacto de hasta dónde te pueden ver. Porque hay mucho latino en Estados Unidos y es un mercado muy fuerte, mucho más fuerte que el español. A veces echo la vista a algún periódico de acá y me entra ganas de quedarme en Perú. Pero también España es un país maravilloso para vivir. Mi idea es seguir creciendo allá. Ahora, por supuesto que me encantaría estar en una serie en España. Todo va a llegar a su tiempo, pero todo tiene su tiempo. Porque todo lo que yo estoy viviendo allá, eso me está construyendo como persona y como actor.